manifestantes de los sectores Brisas de la Popa, Bello Horizonte 2, Guasimales y Altos de Pimienta salieron a las calles para exigir una mesa de diálogo ante la gobernación. Los protestantes aseguran que sus derechos han sido vulnerados debido a las constantes órdenes de desalojo. 14 años viviendo, ya nosotros estamos acostumbrados, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, y nos parece injusto que después de tantos años, ¿por qué no lo hicieron en un principio? ¿Por qué justamente ahora, después de tantos años, nos quieren sacar de ese lugar donde ya nosotros estamos acomodados? Nos parece injusto una cosa de esa, y lo único que estamos buscando es llegar a una negociación, no le estamos pidiendo nada a nadie. Que negociemos, lo único que pedimos, la negociación. Mi nombre es Albert Pérez Acueto. Yo vengo del sector de los Guasimales, una zona también de invasión. Y quiero decirle aquí a mis compañeros de lucha que no se dejen llevar por mucha gente, porque hay una desinformación. En este momento hay mucha gente que estuvo de venir porque ya dijeron que hay un censo de parte del DANE. Entonces eso le impidió a mucha gente llegar hasta allá porque prefirieron, escogieron quedarse allá. Bueno, y en cuanto a la lucha jurídica, quiero decirles que aquí me parece que lo más importante para nosotros es que se pronuncie las autoridades tanto municipales como departamentales. Que venga la doctora Ana Milena, que venga Ernesto Orozco y se pronuncie delante de nosotros. Porque aquí ya la desinformación nos tiene bastante, nos tiene saturado. Así que exigimos la presencia de los mandatarios para que ellos mismos delante de nosotros se comprometan y digan la verdad de lo que se está gestando en todo esto. Bueno, mi nombre es Rafael Eduardo Pérez Caballero. La situación que estamos pasando nosotros, los que invadimos las tierras, que estamos en una situación que hay más de 30.000 personas, no es como dice el gobierno. Me gustaría que mandaran un observador, un dron, para que se den de cuenta cuántas viviendas existen en esas invasiones, tanto Guasimales y Altos de Pimienta y Bello Horizonte 2. Se puede apreciar nada más en esa sola pedacito, se puede apreciar la cantidad de casas que hay, la cantidad de familias, la gente incapacitada, por ejemplo, gente que se encuentra en una cama que no puede valerse por sí mismo, inútil, ciego, tuerto, ¿sí me entiende? Entonces, no es solamente el gobierno que diga, hay 800 personas, como se dice, eso es que ellos tienen que verificar, como es gobierno que son, tienen que verificar que hay tanta cantidad de casas y tanta cantidad de gente, y no son 30.000, eso pasa más de ahí. Entonces, al hacer un desalojo que ellos piensan de hacer, que se pregunten cuántas muertes han dado, tanto de niños como gente incapacitada, como de tercera edad, cuántos se pueden apreciar, cuántas muertes se pueden apreciar ahí. Porque el gobierno va a entrar con todo, va a entrar a sacarlo a las buenas o a las malas, no le importa el que maten. Y uno que está allá, que no tiene dónde vivir, tantas personas, vamos a luchar por el pedacito de techo que nosotros tenemos hoy en día. Y todos somos llevados. Y lo que pido es que nos ayuden al no desalojo, que nos ayuden a estar ahí, que nosotros necesitamos eso. Si no necesitáramos eso, no estuviéramos ahí. Lo que sí le agradezco al gobierno, de parte de la comunidad, de los invasores, que hagan una verificación antes de hacer un desalojo, cuántas personas existen en esas invasiones y cuántas viviendas y cuántos incapacitados. No es por ello que hablar, no que hay 800, hay 2.000, mentira. Esa es falsedad, hay más de 30.000 personas y que verifiquen, que no hagan una cosa injustamente. Eso, ese es el comunicado que le mando el gobierno. Aquí estamos abordando un problema social que tiene la ciudad de Valledupar, del que claramente ustedes no son responsables, ¿verdad? El alcalde Ernesto Orozco, dentro de sus competencias, la misma ley ha dicho que debe dar una respuesta ante todos estos temas. La gobernación del Cesar quiere aunar esfuerzos con el alcalde, porque esto es un problema de ciudad. Hoy ya hemos concertado con quienes ejercen la defensa de los dueños de los predios. También nos acompañaron algunos representantes de sus comunidades y ya hemos iniciado una ruta que nos va a permitir hacer grandes cosas y ojalá Dios nos acompañe en esta misión. Doctora, gracias. Así va a ser. Sí, gracias. Un poco como para que lo sepan, se ha concertado una comisión permanente que permitirá que ustedes vayan conociendo qué se va a hacer. El alcalde ha tomado la decisión de hacer avalúos, levantamiento topográfico, un censo real que nos permita saber ese número de personas que están en esos asentamientos. Más adelante vamos a llamar a los dueños de esos predios. Disculpe, también para preguntarle. Por el momento no hay eso. Discúlpeme, no, señor. Descuide eso. El alcalde ha sido enfático. Él ha dicho de manera clara,
yo no puedo proceder ante un desalojo y nosotros desde el gobierno departamental no podemos hacer cosas distintas sino acompañarlo a darle solución a este problema. Entonces, entendemos que es un tema que trae muchos años. Lo más importante es que ustedes tengan la confianza en unos mandatarios que quieren y han decidido poner este problema social dentro de la agenda pública. Nos vamos a ocupar de la situación, lo que debamos hacer lo vamos a hacer y ustedes lo van a ir conociendo en su momento. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A, bis 07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.